Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Bienvenido nuevamente a escenarios. Es un gusto que estén con nosotros. En esta oportunidad nos acompaña Juan Pablo Marín Díaz, de Data Sketch, de la ciudad de Bogotá, una empresa dedicada especialmente al análisis de datos. A propósito, Juan Pablo es ingeniero electrónico, es científico de datos. Juan Pablo, pues qué gusto que esté en San Juan de Pasto, en este evento de formación, precisamente con los periodistas de la región. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo eh, fue el desarrollo de las temáticas? ¿Cuál fue la propuesta, Juan Pablo? Eh, bueno, pues básicamente teníamos un curso de dos días en el que contábamos eh, todos los aspectos que tienen que ver con hacer periodismo de datos, que básicamente es una nueva rama del periodismo que consiste en utilizar diferentes fuentes de información eh, y contar historias a través de visualizaciones de datos. Bien. ¿Cuáles son esas experiencias que podríamos eh, dar a conocer y que usted sugeriría a tanto a periodistas como a la comunidad en general que puedan observar en el tratamiento de los temas periodísticos? Bueno, existen diferentes organizaciones de medios en Colombia que están eh, haciendo diferentes investigaciones eh, con datos. ¿sí? Eh, yo creo que ahora que se viene el tema de elecciones vamos a tener muchos acercamientos de diferentes medios para mostrar todas las historias de elecciones eh, contadas con información, sobre todo con información de, de encuestas, de tendencias, de votaciones, etcétera. Eh, así que se aproximan unos buenos meses de oportunidades para acercarnos un poco más a los datos alrededor de elecciones. Eh, sin embargo, hay diferentes eh, iniciativas que utilizan datos para contar historias. Eh, en nuestro portal eh, datasketch.co tenemos eh, diferentes ejercicios que hemos hecho con análisis de datos. Eh, uno, con, digamos, con el, el primero que arrancamos unas investigaciones más a fondo, eh, consistió en tomar los datos que publica la registraduría y, publicar, eh, y publicarlos de manera amigable para que diferentes medios los pudieran procesar y contar sus historias cada vez más rápido. Eh, a partir de allí surgió la necesidad en nuestra organización de ayudar a la comunidad de periodistas o de ciudadanos interesados en temas de datos, de eh, ayudarles a conseguir y a manipular mejor la información. Entonces, en ese ejercicio hemos venido implementando diferentes eh, soluciones o, digamos, proyectos basados en datos que facilitan la comunicación de información. Eh, uno de ellos eh, fue un especial que hicimos sobre los árboles de Bogotá. Básicamente tomamos la base de datos de 1.200.000 árboles públicos que hay en la ciudad eh, y contamos diferentes historias alrededor de los árboles. Desde los árboles icónicos de la ciudad, el árbol más viejo que está desde la época de la independencia en la carrera novena con setenta, hasta un árbol en Soacha que tiene diferentes historias de ciudadanos que... Entonces llaman el árbol del ahorcado porque por alguna razón se iban a ahorcar eh, y a suicidar diferentes personas. Entonces tomamos estos datos, una base de datos que tiene georreferenciado todos los árboles y contamos múltiples historias a través de interactivos gráficos eh, que muestran la realidad del arbolado en Bogotá y el impacto que tiene en la ciudad. Interesante los trabajos y temas diversos, no desde la política hasta lo que es ecológico, temas sociales, todo se puede entonces relacionar con datos. Claro que sí, esa es la ventaja. Los datos básicamente están en todo lado, desde el registro que tenemos en las apps que utilizamos en el celular hasta cualquier información que está en las bases de datos del gobierno es información digamos que susceptible de ser analizada, ¿sí? Bien, Juan Pablo, dentro de lo que es las bases de datos a nivel nacional, y si usted conoce a nivel departamental, digamos, ¿cómo se puede hacer eh, un periodista o una comunidad que quiera hacer análisis de datos? Um, las bases de datos institucionales, públicas, hay algunas que se, me imagino se deban solicitar. ¿Por qué le digo eso? Es decir, eh, entre más bases de datos se tengan para los análisis, para las relaciones, para los cruces, es eh, mejor para el trabajo periodístico, ¿cierto? Es decir, ¿cómo puedo poder manejar bases de datos de diferentes entidades? Y la verdad es que como hay muchísima información, el procesamiento de ella se vuelve muy difícil. ¿Cuál sería la sugerencia entonces para ese trabajo como tal? Bueno, digamos que hay dos frentes. Eh, por un lado tenemos que preocuparnos de dónde conseguimos la información, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cómo la analizamos? Entonces hablemos un poco del primer paso. Existen diferentes fuentes eh, en Colombia para consultar información pública. Eh, la, digamos, la plataforma más completa se llama datos.gov.co, que es una iniciativa del Ministerio de las TIC para consolidar información pública en diferentes bases de datos que estén disponibles para la ciudadanía. ¿sí? En la gobernación de Nariño tiene un programa excelente que es pionero en Latinoamérica sobre publicar información eh, pública de, a diferentes niveles. Entonces la recomendación es de que entren eh, a la plataforma, exploren las bases de datos eh, y traten de encontrar historias allí. Sí. Eh, bueno, eso por un lado con la información existente. Por otro lado tenemos información que existe pero que no está disponibilizada para que los podamos eh, consultar de manera simple. Entonces para eso tenemos una plataforma que se llama queremosdatos.co y esta plataforma lo que permite es que cualquier ciudadano haga solicitudes de acceso a la información a cualquier entidad pública del país. ¿Ese es un desarrollo de DataCache? Sí, sí, es un, una plataforma de nuestro, de nuestro sitio. Eh, básicamente entras, te registras, haces un derecho de petición buscando alguna entidad, por ejemplo, la Alcaldía de Pasto. Estoy interesado en sacar los presupuestos de, para los carnavales. Eh, les escribo... Eh, les llega la comunicación a ellos y cualquier respuesta que hagan todas las entidades públicas queda disponible para que cualquier ciudadano las pueda consultar. Entonces, si de pronto alguien ya preguntó sobre los, sobre los presupuestos de la alcaldía de Pasto, no era necesario hacer de nuevo la solicitud de información, sino simplemente buscar qué fue lo que le respondió la alcaldía al otro ciudadano. Entonces, eh, esto es una plataforma que permite centralizar eh, la información de diferentes entidades y, sobre todo, ayudar a la ciudadanía para que participe en estos procesos, porque también es responsabilidad del ciudadano eh, preguntarle al gobierno la información que tiene para que la, la pongan pública. Y además, es un deber de los funcionarios públicos dar a conocer esa información. Tal cual, desde el 2014 hay una ley de transparencia de acceso a la información pública y esta ley, eh, digamos, obliga a todos los funcionarios públicos a responder los derechos de petición en todo lo que tiene que ver con información pública. Entonces, podemos pedir información sobre presupuestos, sobre salarios, sobre programas del gobierno. Eh, en fin, cualquier dato que se nos ocurra lo podemos solicitar a través de los canales eh, destinados para eso, que en realidad en principio puede ser por teléfono, puede ser por correo electrónico. ¿sí? Nuestra plataforma ayuda a agilizar esos procesos de esas solicitudes cuando se hacen a través de correo electrónico. Muy bien, y si en los 20 días hábiles no tengo respuesta, ¿cuál es el procedimiento? Bien, entonces eh, se puede hacer un... un eh, Digamos, eso se entiende que si no responden en 20 días es como si fuera una negación de información. Entonces hay diferentes recursos de reposición que se pueden llevar a diferentes instancias judiciales, incluso se puede hacer una acción de tutela ya para los casos en los que definitivamente eh, los, las diferentes entidades no quieren compartir la información. Eh, nosotros ya lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso de, de la base de datos de los árboles, fue supremamente complejo lograr acceder a la información eh, porque... Por alguna razón, existe todavía un recelo sobre la información, a pesar de que la información es pública, es decir, de todos los colombianos. Los, las personas que son dueñas de la información al, al interior de las instituciones se sienten dueñas de ella y muchas veces tienen un poco de, de celos de compartirla. La quieren seguir guardando en el anaquel. tal cual, y muchas veces inutilizada. Entonces, cuando hay algunos ciudadanos que quieren sacarle algún provecho a esa información, eh, digamos, se bloquea un poco el acceso pero eh, afortunadamente eso poco a poco está cambiando. Eh, por ejemplo, tuvimos casos en los que a la policía le llegaban estas solicitudes de información eh, de cualquier ciudadano. Al principio la policía respondía, no, para usted poder consultar esta información tiene que llamarnos o hacer esta carta. Y ya después de un par de intentos, ellos ya entendieron y asimilaron el proceso, les comunicamos que era un canal formal por la ley y desde allí han venido colaborando con la información. Entonces, también, también hay un tema de educación al, re, al interior de las instituciones. A pesar de que las directrices del gobierno, eh, digamos, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, de Mintic y otras organizaciones, eh, están promoviendo el uso de los datos abiertos, de la gestión de la información pública, muchas veces es difícil llegarle y educar al, al, digamos, al funcionario específico que conoce cierta información. Entonces... Eh, al hacer nosotros como ciudadanos el trabajo de pedirles información, también estamos ayudando a educarlos. Muy bien. Él es Juan Pablo Marín. Ingeniero electrónico, científico de datos, después de estos mensajes nos compartirá unas interesantes herramientas que facilitarán el trabajo tanto de periodistas como de personas interesadas en la visualización de los datos de las diferentes bases de datos que ustedes tengan a mano y de igual manera a las que busquen. Igualmente DataScape tiene eh, una importante eh, recopilación de herramientas que ya estaremos informándoles después de este corte. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales, en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Seguimos en escenarios en esta oportunidad en compañía de Juan Pablo Marín, ingeniero electrónico, científico de datos de la empresa DataScape de Bogotá. Nos ha acompañado en una formación para periodistas, especialmente para hacer uso adecuado de las bases de datos y cómo ellas eh, acompañan a las historias, a las narraciones, se complementan muy bien con lo que es la visualización de los mismos. ¿Qué herramientas tienen los periodistas? ¿Qué herramientas pueden tener estudiantes, padres de familia, empresas? En general, para que los datos no sean tan fríos y se los pueda entender en una gráfica, Juan Pablo? Eh, bien, digamos que existen suficientes herramientas de, de visualización. Históricamente ya, eh, pues hay mucho software, incluso con el mismo Excel puedes hacer diferentes tipos de gráficos. Lo que sí veo que ha cambiado en los últimos años es incorporar eso en las narrativas usuales del periodismo. ¿sí? Entonces, eh, si tienes alguna alguna historia que quieres contar y de pronto puedes poner un mapa que sea que ayude a darle un poco más de contexto a la historia que estás contando eso es muy valioso eh, existen muchas herramientas desafortunadamente eh, muchas de esas herramientas todavía son un poco lejanas para las personas que no tienen una formación tan técnica sí eh, existen muchas herramientas para desarrolladores programadores ¿sí? pero pocas herramientas que sean de fácil uso para cualquier persona que no está eh, del todo entrenada en temas de datos. Eh, en DataSketch estamos creando una plataforma de visualización de datos que permite eh, simplemente copiar y pegar los datos que, que vayas recopilando o que te responden de, de una tabla de Excel y puedes generar mapas eh, súper detallados, por ejemplo, los mapas de, de Nariño, eh, saber problemas de, o no sé, llegar a saber dónde están todo, todos los temas de minas. Eh, que hubo en, eh, históricamente en el conflicto armado en el sector de Nariño. De hecho, tenemos una publicación sobre eso. Eh, o entender eh, los homicidios por municipio, sí. O cualquier otra problemática social que queramos como entender y tener una foto clara para que ayude a, a los tomadores de decisiones a hacer mejor su trabajo. Muy bien, pero dentro de las herramientas que existen y que posiblemente algunos interesados y que sean de uso libre, ¿cuál recomendaría Juan Pablo? Vale, hay varias opciones. Eh, está bueno, los gráficos básicos de Excel podría ser como el, el nivel más básico. Hay otras que se llama Tableau, es una herramienta de una empresa canadiense que es un software que instalas en tu computador, eh, es gratuito hasta cierto punto. Eh, y te permite hacer muchísimos gráficos diferentes que puedes exportar. Eh, existe también otra herramienta que se llama Data Grapper, que es una, de una empresa alemana. Eh, básicamente funciona muy similar: cargas tu archivo de Excel, seleccionas las variables, seleccionas el tipo de gráfico y puedes exportar la información eh, de diferentes formas. Eh, Existen también eh, otras herramientas, de hecho hace como un mes salió una que se llama Flourish. Esta herramienta permite hacer no solo gráficos estáticos, sino contar algunas historias con los datos. Entonces, tengo los datos, pongo mi gráfica y adicionalmente puedo incluir un párrafo descriptivo de la gráfica que permite darle contexto a la información. Entonces, normalmente con las otras herramientas creas una gráfica y la embebes en tu pieza. En esta nueva herramienta la misma pieza es el mismo, eh, la misma solución que ya puedes utilizar a través de Internet. Bien, interesante. Hablábamos también de que la estadística se usa para mentir en algunos casos o en varios casos frente a algunas realidades. ¿Cómo prevenir a un lector, a un televidente que está mirando unos resultados de una encuesta, que está mirando una gráfica en general, para tener algunas bases y que él pueda sostener... Si eh, esa gráfica está diciendo toda la verdad o está eh, medianamente o está mintiendo? ¿no? O sea, hay un tema de educación que debemos poco a poco ir cambiando y básicamente los medios tienen eh, gran responsabilidad sobre, para hacer que esto ocurra.. ¿sí? Entonces eh, te pongo un ejemplo. Hay un tipo de gráfica que se llama un diagrama de árbol que se lo inventaron en el año 91. Y solo desde hace algunos cuatro años lo empezamos a ver en los diferentes reportajes que hacen diferentes medios. Entonces ahora ese tipo de gráficos son mucho más comunes y la, la, la gente los entiende. De manera más simple, sin que se los expliquen. Y a ese punto deberíamos poder llegar con el tema de, de, los, de, de los datos y, digamos, las, la minucia que hay al trabajar con ellos para que no se den mensajes erróneos. ¿sí? Entonces, eh, digamos, un concepto que debería ser común eh, es el concepto de que si algo está correlacionado, no necesariamente causa algo. ¿sí? Entonces, podemos eh, ver ejemplos de algunos datos que efectivamente muestran una tendencia similar, ¿cierto? Pero el hecho que muestren una tendencia similar no necesariamente implica que un, uno causa lo otro, ¿sí? Entonces, eh, pongo un ejemplo, eh, a ver si podemos aterrizar un poco este concepto. Eh, el número de piratas que ha habido en la Tierra ha disminuido desde el año 1800, ¿cierto? Asimismo, el calentamiento global ha aumentado. Entonces, cualquier persona podría... Si sí, al ver las dos gráficas podría concluir que si cae el número de piratas, tenemos más calentamiento global. Pero es obvio que no hay ninguna relación entre las dos variables. Entonces, tenemos que eh, ayudar a, a la ciudadanía que sea un poco crítica también de los mensajes que ve. Eh, y así, pues, podamos tener un poco más claro eh, las diferentes problemáticas que puede haber al interpretar la información. Desde la información de las encuestas, que tienen su margen de error y que todos los ciudadanos deberíamos eh, tomarnos un poquito más de tiempo de leer las encuestas y ver los márgenes de error, hasta entender, eh, digamos, los promedios, cómo pueden afectar eh, algún resultado. Entonces, bueno, daba... Sobre pues, sí. todo en televisión pasan las, el resultado de la encuesta, tal, y un pantallazo de uno o dos segundos de la ficha técnica, y uno queda, ups, bueno, que quisiera como profundizar frente a la muestra o cualquier tipo de relación frente al resultado, no lo puede fácilmente pues, visualizar. ¿no? Exacto, entonces es súper importante que eh, todos tratemos de consultar las fuentes originarias de la información, ¿sí? Y así, eh, pues, tomemos un poco el trabajo de de entender qué es lo que está pasando detrás. Bien, dentro del de trabajo que ustedes están realizando en Data Cage, eh, ¿qué herramientas podemos encontrar más en la página, en los desarrollos que ustedes están elaborando, Juan Pablo? Bien, tenemos varios proyectos. Eh, proyectos de, digamos, de educación para que las personas puedan entender un poco más eh, los datos, como estos, estos reportajes especiales que hacemos. Eh, hay varios, hemos trabajado el tema de los árboles que les conté, eh, temas de violencia contra la mujer utilizando diferentes bases de datos, eh, el asesinato de líderes sociales y otros un poco menos políticos como organizar toda la información de las recetas eh, típicas de las eh, diferentes regiones del país. Tenemos estas herramientas como para comunicar información. Estamos creando eh, una base de datos de histórica de conexiones de, entre políticos. ¿sí? Entonces, básicamente, eh, a mí me cuesta entender cómo a hoy vamos a tener elecciones en unos días y no tenemos un lugar para consultar la hoja de vida de los candidatos. ¿sí? No sabemos quiénes son los candidatos, dónde estudiaron, si estudiaron. Eh, en qué proyectos han trabajado, en qué organizaciones han trabajado. ¿Qué y antecedentes esa, tienen, claro? Exacto, y sin esa información es muy difícil para nosotros poder decir, ok, yo creo que deberíamos encontrar a alguien que trabaje más por el emprendimiento o alguien más que trabaje tem, por temas sociales. Entonces, como ciudadano, me gustaría tener esa información y un poco de esa inquietud surge, surge el proyecto, eh, que es la base de datos del historial de cargos públicos de las personas y sus conexiones entre ellos. Entonces. Eh, desde saber eh, quiénes estudiaron con quién en la universidad, que ahora están en cargos públicos, eh, hasta, no sé, conocer quiénes fueron, a, quiénes trabajaron en algún momento en la Federación Nacional de Cafeteros, que ahora tienen cargos de poder en el país, eh, o poder listar quiénes estudiaron en la Universidad de Antioquia en los 90. ¿sí? Entonces, esta base de datos que estamos construyendo, eh, en colaboración con diferentes medios, eso es muy importante, es un trabajo... Eh, muy grande, digamos, con, eh, muy ambicioso, y solo vamos a poder hacerlo si trabajamos todos de la mano en la creación de, de estas bases de datos. Pues, bueno, ahí tenemos eh, acceso a la información a través de la plataforma de Queremos Datos, tenemos los temas de educación a través de los periodismos de datos, tenemos disponibilización de información a través de esta base de datos de cargos eh, públicos, eh, y estamos creando herramientas que le permitan a los usuarios eh, copiar y pegar la información y hacer diferentes gráficos para analizarla, tratando de cerrar el ciclo desde identificación de las fuentes de datos, captura, eh, visualización para poder tomar decisiones. Importante toda esa gestión. ¿Por qué nace esa iniciativa, Juan Pablo, de todo el trabajo que están desarrollando? Eh, bueno, yo eh, llevo trabajando en temas de emprendimiento con datos desde hace eh, unos ocho años. Eh, tengo un posgrado en temas de estadística computacional eh, y vi que las herramientas que yo había aprendido, eh, digamos que son un poco técnicas, tienen muchísima aplicabilidad en diferentes campos y muchas veces eh, ingenieros como yo eh, se preocupan más por solucionar problemas técnicos que por solucionar problemas reales que tenemos en nuestra cotidianidad. Entonces, eh, a partir de allí surge mi inquietud de utilizar estas técnicas y estos conocimientos en otro tipos de problemas. ¿sí? Entonces, el primer proyecto que empecé a trabajar fue hacer un mapa de innovación de América Latina, donde básicamente empecé a capturar todos los datos de eh, los diferentes eh, grupos de investigación, agencias de fomento de la ciencia y la tecnología, ministerios de ciencia y tecnología y cómo fluía el dinero y los recursos alrededor de todas estas entidades. ¿Para qué? para poder utilizar estas tecnologías que aprendí de análisis de datos y poder tener herramientas con hechos que permitieran eh, una mejor toma de decisiones a nivel público. ¿sí? Eh, bueno, finalmente ese proyecto no prosperó, eh, pero me di cuenta que efectivamente estas tecnologías que tenía tenían otra aplicabilidad. Entonces desde 2010 vengo emprendiendo en temas de datos con algunos emprendimientos no exitosos. Eh, el último ya llevamos ya vamos para tres años con la empresa eh, y notamos que definitivamente el periodismo se podría beneficiar mucho de todas estas herramientas de datos. Eh, bien desde el, desde la perspectiva técnica de los retos tecnológicos que tiene trabajar con datos en periodismo son eh, digamos muy interesantes de, desde la parte de ingeniería trabajarlos pero también por el impacto que pueden tener. ¿sí? Entonces, eh, un reportaje bien hecho basado en datos puede hacer que se destape un, un escándalo de corrupción. ¿sí? Un reportaje eh, basado en datos puede hacer que se visibilice el problema del agua en La Guajira. ¿sí? Y todo eso tiene un impacto real en la vida de las personas, que básicamente es algo que, que nos motiva a seguir haciendo este trabajo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por atender este llamado de escenarios y mil gracias por todos sus aportes. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en la próxima emisión para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.